¿Qué tal? ¿Cómo están? Acaba de terminar la segunda fecha completa de la Copa América, entonces ya tenemos bastantes equipos clasificados, pero vamos a hablar básicamente de lo que pasó en los partidos de Brasil y de Colombia del grupo D, porque realmente esto queda de una manera extraordinaria para la última fecha, porque Brasil y Colombia están prácticamente clasificados. Bueno, Colombia está matemáticamente clasificada como para jugar los cuartos de final de la Copa América, y Brasil matemáticamente todavía no, pero casi se puede decir que más allá de la formalidad sí está clasificado, porque quedan con 6 puntos Colombia, con 4 puntos Brasil, con un punto solamente Costa Rica y ninguno Paraguay. O sea que prácticamente se puede decir que el duelo por el primer lugar se va a jugar el próximo martes entre Colombia y Brasil, con la ventaja que tienen los colombianos, porque con el empate pasa Colombia como primero y de esta manera es casi seguro que va a evitar a Uruguay. Así que podemos tener y vamos camino a quizá tener, bueno, puede ser Uruguay-Colombia, pero lo más probable hasta hoy es un Uruguay-Brasil, que sería de campanillas para Copa América en los cuartos de final. Primero vamos a hablar de Colombia, que Colombia parece como un equipo muy sólido. Dirigido por Néstor Lorenzo, llegó a los 25 partidos invicto y además terminó rápidamente con una frase que había dicho el entrenador de Brasil, Dorival Júnior, después del 0-0 increíble frente a Costa Rica, frente a 7 sub-20 de Costa Rica y 4 jugadores de la absoluta dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro. Dijo, después de este 0-0, bueno, todos los equipos grandes o los equipos que son candidatos tienen problemas para convertir en esta Copa América. Bueno, les cuento que 4 días más tarde, rápidamente Colombia terminó con eso, 3-0, que pudo haber sido mucho más la diferencia frente a Costa Rica, la misma Costa Rica que le empató 0-0 a Brasil, con un Luis Díaz que está en un gran momento, con un James Rodríguez muy asentado, que mete unos pases extraordinarios, y con varios jugadores para resaltar en un equipo que anda muy pero muy bien, dirigido por Néstor Lorenzo, como dije, que cambió muchísimo la cara respecto del ciclo anterior, que fue realmente lamentable, un ciclo muy muy flojo, donde perdió por goleada algunos partidos, estuvo 7 partidos sin marcar un gol, sobre 9 en la clasificación mundialista, y por supuesto se quedó fuera del Mundial de Qatar. Pero esta Colombia, meses más tarde, ya ha asumido Néstor Lorenzo, cambió completamente. Es una Colombia que se parece mucho más a otros tiempos, a esos tiempos de seguridad en el andar, los tiempos quizá de Bolillo Gómez, de Maturana. Un equipo completamente distinto, muy seguro de sí mismo, como dije, con 3 goles que marcaron el primer tiempo Luis Díaz y en el segundo tiempo aseguraron ya Davinson Sánchez y John Córdoba. Pero bueno, estos 2 goles, les cuento, fueron a 3 minutos de distancia unos de otros, cuando ya se veía venir que podía ser una goleada. Quizás llegó un poco tarde esta diferencia, pero Colombia siempre dominó el partido, siempre generó situaciones de gol. Aquí no hubo, como con Brasil, problemas para llegar al arco adversario. Llegó muchísimas veces Colombia. Después de esos 3 goles, además, hubo remates que pasaron al lado del palo, con el arquero completamente vencido. No tuvo Colombia ningún problema nunca. Siempre apareció como un equipo clarísimo, con ventaja sobre el otro, y que inclusive se expresó en el marcador. Así que bueno, con esto Colombia completa estos 6 puntos ante los 2 rivales que eran los más débiles. Empezó ganándole a Paraguay, ahora le ganó bien a Costa Rica y espera por Brasil, que ahora vamos a decir también. Un equipo brasileño que se reivindicó un poco respecto del tan flojo debut frente a Costa Rica, no solamente en resultados, sino también en el juego. Ahora, no es que Brasil haya jugado un partido brillante, les cuento, pero sí que ese primer gol que concreta Vinicius le dio la posibilidad de conectar líneas, jugar de otra manera. Brasil está jugando con un 5 por delante de la línea de 4, con Bruno Guimarães, y después, a partir de ahí, prácticamente se despliegan jugadores muy ofensivos, pero que muchas veces lo que carecen era, o que carecían era, de conexión. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de un Savinho que jugó por un costado, Vinicius por el otro costado, Rodrigo jugó de centro delantero, Paquetá un poco más atrás. Es decir, tienen realmente jugadores muy muy buenos el Brasil como para desequilibrar. De cualquier manera, le costó mucho. Los primeros 25 minutos fueron muy parejos y la jugada más peligrosa del partido, la llegada más clara, la tuvo Paraguay con un remate de Bobadilla que tapó brillantemente Alisson, porque si no, hasta creo que hubiera cambiado el devenir de este grupo, porque si Paraguay marcaba un gol después del desastre del primer partido de Brasil, los nervios habrían sido otros. Pero les cuento algo, antes del gol de Brasil, tuvo un penal también otorgado por el árbitro chileno Piero Massa, para mí equivocadamente,
porque Jorge se cubre, cuando Jorge se cubre la pelota le pega en el brazo, pero en la humanidad, porque el brazo está pegado al cuerpo, no se puede cobrar esos penales. Pero ya está pasando que en la Premier League se están cobrando manos de jugadores que están de espaldas a la pelota. ¿Cómo puede haber intención de tocar la pelota con la mano si no está de espaldas y no la ve venir? Bueno, imposible. Pero bueno, hoy yo lo vengo diciendo, ustedes saben ya que esto tiene que ver con que la FIFA de esta manera le asegura al árbitro la tranquilidad de que en cualquier mano es penal, para que no tenga que dilucidar si esa mano es intencional o no, porque muchos árbitros no saben nada de fútbol, esa es la verdad. Cada vez saben menos, conocen menos, no tienen sentido común para determinarlo. Entonces se evita el problema dándole mano a todo, cobrando penal a toda mano. Entonces esto es lo que pasó también acá en la Copa América, en esta jugada. Se cobra ese penal y lo patea Lucas Paquetá y lo tira a cualquier parte. A cualquier parte. Realmente increíble Lucas Paquetá, porque es un jugador que uno sigue en el West Ham, es un muy buen jugador de fútbol, uno de los que crea fútbol en este Brasil, y la pateó completamente afuera. Entonces uno lo que pensó es, este Brasil parece no estar en esta Copa América, después del debut, ahora se salvó por Alisson, después viene un penal, lo tira afuera, pero no. A los pocos minutos llegó el gol de Vinicius, que creo que además ese gol le dio a Vinicius una tranquilidad total. Vinicius intentó hacer una jugada poco habitual en una Copa América, que es una lambreta. Porque muchos sabrán lo que es una lambreta, una bicicleta, es decir, eso que con un jugador engancha con los dos pies la pelota y la pasa por arriba de su cabeza y la del rival. Realmente tremendo. Lo intentó dos veces Vinicius, la segunda vez ya calentó a los jugadores paraguayos, porque ya, bueno, se sintieron tocados con eso. Para mí está mal, porque es un juego el fútbol, pero bueno, sintieron que los estaba gozando y además no le salió bien esa segunda lambreta Vinicius. Pero también quiero decir que bueno, Vinicius está en una competencia, por supuesto una competencia por debajo de la mesa, es una competencia no oficial con su ex compañero Toni Kroos para ver quién es Balón de Oro en esta temporada. Entonces, sabiendo que Toni Kroos avanza con Alemania en la Eurocopa, Vinicius sintió que este era el partido como para destacarse. De hecho, no solamente convirtió el primer gol, sino que después convirtió un tercero, aprovechando también un error de la defensa paraguaya, que cometió muchos errores, y me quiero detener en algo en Paraguay. Porque tiene buenos jugadores atrás, evidentemente, siempre Paraguay tuvo defensores de mucho oficio. Y además Alderete marcó un bonito gol que no sirvió para nada, fue un gol de descuento para 3-1 que quizá con un gol más Paraguay se pudo haber metido de nuevo en el partido. Sí quiero decir que a mí me llama muchísimo la atención que Gustavo Gómez no esté como titular en Paraguay. No solamente por lo que es Gustavo Gómez, que es el capitán de un Palmeiras bicampeón de la Copa Libertadores, sino que además Gustavo Gómez juega en Brasil. Y si Gustavo Gómez juega en Brasil y tenés que enfrentar a Brasil, era obvio que Gustavo Gómez tenía que jugar. Para mí hay un problema que no sé cuál es, uno lo desconoce desde afuera, con Garnero, que es el técnico, vamos a ver hasta cuándo, de Paraguay, porque bueno, en vista de estos resultados, probablemente la Asociación Paraguaya quizá tome alguna determinación. Sí le quiero decir algo, cuando no hay materia prima, no digo que no tenga nada, pero cuando no hay mucho, cuando la generación no es tan buena, cuando los resultados no se dan con determinados técnicos y ya pasaron 3 o 4, muchachos, el problema no es el técnico. No es el técnico. Aquí lo que pasa es que Paraguay no tiene una generación como la tuvo en otros tiempos, con Chilaver, con Cáceres, con tantos jugadores. Bueno, ahora tiene 3 o 4 muy buenos jugadores. Por ejemplo, esta noche no anduvo Almirón. No anduvo bien Almirón, que es un muy buen jugador de fútbol, pero que no anduvo bien. Y Enciso no tuvo las posibilidades porque, claro, Paraguay no tuvo mucho la pelota, salvo los primeros 25 minutos. Entonces, Enciso, que es otro muy buen jugador de la Premier League, tampoco tuvo muchas posibilidades de lucirse. Pero bueno, sacando Enciso, sacando a Gustavo Gómez, que para mí son los mejores defensores de América, sin dudas, y sacando a Almirón, Paraguay en el resto de los casos tiene jugadores de oficio que pueden hacer cosas, pero contra este Brasil prácticamente imposible. Hay mucha distancia, se notó mucho en el partido. En el grupo C, Uruguay le ganó a Bolivia por una diferencia tan grande que realmente no vale la pena mucho ampliar digamos, el concepto de lo que pasó en el partido. La diferencia es muy grande. Ustedes piensen lo siguiente, estamos hablando de una selección como la de Bolivia, con mayoría de jugadores en el propio fútbol boliviano, en la liga boliviana. En cambio, estamos hablando de una selección uruguaya en la que la mayoría de los jugadores están en el fútbol europeo. Es decir, la diferencia es tan atroz, es tan grande que se notó del primero hasta el último minuto.
Sí quiero hacer más hincapié en la selección uruguaya que en el partido frente a Bolivia, porque es un partido que es para la estadística. Estaba viendo que, por ejemplo, la mayor diferencia de gol entre Uruguay y Bolivia en la historia fue un 9-0 en los años 20. Después fue el 8-0 del Mundial de 50. Ustedes acordarán, o muchos sabrán, que Uruguay y Bolivia fue el único partido de la fase de grupos porque hubo equipos que al final no vinieron a jugar el Mundial de Brasil. Entonces Uruguay tuvo solo un rival en la primera fase hasta llegar al cuadrangular final, que fue Bolivia, el que le ganó 8-0. Pero este 5-0 marca una enorme diferencia entre los dos, y si el partido seguía, yo les puedo asegurar que Uruguay le marcaba más goles todavía. Se dio el lujo, porque una cosa que está pasando con Uruguay que no tuvo quizá en torneos anteriores o en los últimos tiempos, es banco de suplentes. Es decir, Uruguay tiene, además de los jugadores que son los titulares, variantes increíbles para lo que fue la historia de Uruguay. Uruguay tiene ahora, Uruguay no tuvo con Tavares medio campo. Maestro Tavares tuvo que trabajar mucho porque se determinó aquella generación de los grandes jugadores en el medio y tuvo que renovar. Pero hizo un gran trabajo Uruguay en esa renovación y ahora le sobran jugadores. Cuando juega de Arrascaeta no juega de la Cruz. Cuando juega de la Cruz, como contra Bolivia, no juega de Arrascaeta, que entra al final. Luis Suárez, se da el lujo Uruguay de tener a Luis Suárez en el banco de suplentes, y lo metió Marcelo Bielsa prácticamente faltando 6 o 7 minutos para terminar el partido. Nada más, nada más. Ahí entró Luis Suárez. Pero está Darwin Núñez, que realmente es espectacular, que es un gran delantero, que está muy bien en el Liverpool y se nota mucho en el fútbol sudamericano o en esta Copa América, que marca una gran diferencia por esa potencia que tiene y esa posibilidad de hacer goles de manera permanente y además de cabeza, con los pies, de cualquier forma. Pero hay que decir también que Marcelo Bielsa apostó por una renovación y está jugando al lado Maxi Araujo. Maxi Araujo también marca muchos goles, es un jugador de mucha clase también, y apoyados en la mitad de la cancha por unos jugadores de muchísima calidad. Otro jugador que está en el banco y que entra en el segundo tiempo es Betancourt. O sea, parece increíble, pero uno está señalando a Luis Suárez, a Betancourt y de Arrascaeta o de la Cruz en el banco de suplentes. Es extraordinario. Realmente por eso digo que Uruguay tiene funcionamiento, tiene jugadores, tiene potencia, tiene gol y tiene solidez defensiva. Bueno, de más está decir que Uruguay es un gran candidato a ganar esta Copa América y lo ratificó si valía contra los dos equipos débiles del grupo a los que le tenía que ganar, y le ganó bien a los dos, con mucha claridad. Entonces, bueno, ahora Uruguay lo que le queda es el partido con Estados Unidos, donde será más árbitro que otra cosa, ¿no? Uruguay será árbitro de la posibilidad o no de que Estados Unidos se quede afuera en la fase de grupo, que sería un golpe durísimo a esta Copa América. Pero quiero resaltar esto porque me parece muy importante lo que pasó en este partido entre Uruguay y Bolivia desde el punto de vista uruguayo, porque les digo, justamente, rival no hubo. Y después está el otro partido, el partido entre Estados Unidos y Panamá, que fue un partido raro porque uno pensaba realmente que iba a ser un festín para Estados Unidos. Es decir, este grupo fue armado de tal manera que era claro que Uruguay y Estados Unidos tenían todas las de pasar como los dos primeros, y después, bueno, era cuestión de ver quién iba a ser primero de los dos, y se iba a definir en el último partido, en la tercera fecha. No fue así lo que ocurrió, extrañamente, porque Panamá empezó perdiendo en este torneo, entonces uno pensaba que contra Estados Unidos el segundo partido perdió bien contra Uruguay, y que el segundo partido entonces contra Estados Unidos iba a volver a ser un partener más, como para que Estados Unidos y Uruguay, como digo, definieran la última fecha. No fue así, no fue así. Panamá empezó perdiendo frente a Estados Unidos, pero después se recompuso porque realmente tiene un equipo bastante bien armadito, y con eso le alcanzó para empatar el partido y después para ganarlo. Con algo que a mí me sorprendió mucho sobre el final, cuando ya tuvo el oficio para poder llevar adelante los últimos minutos, que fue el embate más que nada nervioso de los Estados Unidos, que lo único que hizo fue tirar centros como podía al área a ver si podían buscar algún gol, llevado por su público, por supuesto, el público que no podía tener que Estados Unidos llegara a esa situación de estar casi afuera en la fase de grupos. Vino una estúpida, porque no hay otra palabra, expulsión de Carrasquilla, de Coco Carrasquilla, el mejor jugador lejos que tiene Panamá, lejos, lejos. Hay mucha distancia entre Carrasquilla y los otros 10 jugadores del equipo, y Carrasquilla, cuando ya está 2-1, a falta de 5 minutos, se hace echar por un patadón a Pulisic sin ningún sentido en la mitad de la cancha. No sé si se le fue la cabeza,
No sé qué pasó por su cabeza en ese momento, pero hay que decir que Carrasquilla deja no solamente con 10 en un partido chivo en el que había que mantener el resultado, sino que ahora en el partido decisivo de Panamá, en el último partido, es cierto que ante Bolivia se supone que Panamá debería ganar ese partido, no tiene a su mejor jugador en un momento histórico en el que Panamá, ganando, deja prácticamente fuera a los Estados Unidos. Insólito, no sé, no he leído declaraciones, no sé qué le pasó a Carrasquilla, que es un muy buen jugador de fútbol, muy ordenado, tácticamente, además con bastante talento para jugar, pero que bueno, cometió la estupidez tal vez de su carrera. Le pasó a Carrasquilla con aquella mano en la semifinal de Italia 90, bueno, le pasó a Carrasquilla ahora. Son cosas inexplicables, difíciles de entender. Lo cierto es que hay un golpe posible en los próximos días, el próximo martes, el próximo lunes, mejor dicho, que es la quizá eliminación de los Estados Unidos de esta Copa América muy tempranamente. Y al otro día tenemos un duelo entre Colombia y Brasil tremendo, porque va a definir quién, especialmente quién, elude a Uruguay en los cuartos de final. Espero que les haya gustado este video. Les pido, como siempre, que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima.